Un gran transatlántico en cuya proa está escrito con caracteres latinos el nombre Virgilio se acerca al inmenso, largo e histórico muelle de Puerto Colombia. Y allí, a bordo, un niño contempla aquella que será su patria de adopción. Señoras y señores, es el año de 1939 y el transatlántico Virgilio, que ha partido de Nápoles hace casi un mes atrás, cruza el Atlántico, quizás en una de las últimas travesías que estos buques que partían de Nápoles, de Génova, que estos buques de la emigración salían de puertos italianos, puedan volverlo a hacer. La guerra mundial, la terrible Segunda Guerra Mundial, está por explotar. El niño de ojos grandes, de ojos napolitanos, de ojos de Salerno, de ojos de Vibonati, exactamente de Villa Mare, se acerca con su mirada infantil a su patria de adopción. Ese niño se llama Roberto Violi Botta. Y en el muelle de Puerto Colombia, su abuelo Francesco Botta espera ansioso la llegada de su hija Rosina junto con su yerno Alfredo. Para ellos inicia una nueva vida en Barranquilla. Escuchar de boca del hoy octogenario y maravilloso Roberto Violi Botta estas historias de migración realmente llena el corazón. La comunidad italiana de Barranquilla se caracteriza por ser sin duda una de las que mayores contribuciones ha dado a la presencia italiana en nuestro país. La infancia de Roberto Violi transcurre en un ambiente genuinamente italiano, donde la perspectiva también del desarrollo de la guerra mundial lleva a los italianos a estar permanentemente con el corazón en la mano. En los 50 ya es una realidad que Italia ha sido derrotada, que no hay una posibilidad pronta de regreso a la amada patria, y los italianos forman grupos de fraternidad y de unión. Vamos a ver desde muy joven a Roberto, a su hermano Dino, vinculados a los proyectos del Centro Italiano, de la Unión Juvenil, incluso en lo cultural y el entretenimiento, animando el famoso programa radial Italia Canta. Como ingeniero químico, Roberto dirigirá importantes proyectos industriales en su Barranquilla natal, pero también desde joven se vinculará al tema de la inmigración. Será el secretario residente del Consejo Europeo para las Migraciones, con sede en Barranquilla, que se encarga de distribuir por todo el continente americano opciones de trabajo para los nuevos inmigrantes. Cuando, por un caso fortuito, el incendio de la fábrica de pinturas en la que trabaja como gerente se da y obligan a un traslado a Bogotá, a la nueva actividad industrial de pinturas, Bogotá será el nuevo campo de acción de Roberto Violi Botta. En Roberto Violi encontramos todas las esencias del líder comunitario. En el Colegio Italiano Leonardo da Vinci, en el Centro Italiano de Bogotá, en las asociaciones de asistencia mutua a los connacionales en dificultad, en la proximidad activa a la embajada, a las obras sociales, a la beneficencia, a las comunidades religiosas, Roberto, al lado de su amada Carmen Pezzano, también genuinamente italiana de Scalea y con el corazón en Barranquilla, se harán una pareja de inmenso cariño y de inmensa importancia en el liderazgo del amor a Italia. Sus hijos, Alfredo y Daniela, sus nietos, todos sucesivamente educados en el Colegio Italiano de Bogotá, dan testimonio de lo que significa ser hijo de una pareja volcada al liderazgo comunitario italiano. Con esta nota sobre la comunidad de Barranquilla, comunidad histórica, comunidad legendaria, emprendedora y factor de progreso, en la que Roberto hace de puente también con la gran comunidad de Bogotá, hemos querido rendir también tributo a los italianos del Caribe, a los italianos que aman los dos mares, su Mediterráneo frente al cual nacieron y ese Caribe que los ha acogido con sus aguas azules desde siempre.